Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage. Qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre, pareil à un requin, dans l'air beau et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte et l'importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement, les rouges émanations. Bienvenidos, bienvenidos, no como bienvenido, esperemos, esperemos, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Tenemos ahí en controles de emisión al amigo Gonzalo Gervás, contentísimo con el nuevo técnico de Nacional, y al flaco Germán también, creo que no sé si está contento o no, con Nacional. En general, a Nacional le ha servido cuando han hecho un planteo totalmente irracional y han contratado un técnico que no tenía ningún antecedente, como fue Hugo de León, que había jugado tres partidos, había perdido tres, y fue brillante técnico, o en el caso de Marcelo, este hombre, Marcelo Gallardo, que no había sido nunca técnico y fue muy bien. Ahora, cuando se plantea algo más racional, no sé, el fútbol es muy racional, ¿qué quiere que les diga? Puede resultar o puede no resultar. Lo veremos durante todo el año, amigos. Estamos aquí en la máquina de pensar y estábamos escuchando el canto 1, la estrofa 2 del canto 1 de Los Cantos de Maldoror, que es el tema que estamos tratando durante esta semana. Me refiero a la obra que hizo inmortal a Isidoro Ducás, aunque es más conocido por su seudónimo, el Conde de Lotremont. Se trata de alguien, un gran poeta franco-uruguayo, nacido acá en Uruguay, pero que triunfó después de 50 años después de su muerte en Francia y en todo el mundo. Entre ellos, hasta Jim Morrison, por ejemplo, lo menciona en canciones. Es alguien que ha generado muchísimo. Pero bueno, para que vean lo que ha generado este hombre, una de las cosas que ha generado Lotremont ha sido un poema en el árbol, el árbol veloz, se llama el libro, con CD-ROM, editado en 1998, y vamos a escuchar, ahora los invito a escuchar a Gothic Beach. Es un poema y un infovideo, obviamente el video no lo vamos a ver, realizado por el fotógrafo Marcelo Casacuberta, para el libro y el CD-ROM Árbol Veloz, 1998. El telépata protagonista de este texto es Isidoro Ducás, el conde de Lotremont, que nació en 1846 y murió en 1870, a 150 años de nacimiento en Montevideo. Bueno, se le plantea este homenaje llamado Gothic Beach. Gothic Beach. Gothic Beach. Gothic Beach. El calor corre en gotas por la frente y la gente sale de sus piernas. Cruzan autos. El calor corre en gotas por la frente y la gente sale de sus piernas. Persigo entre bocinas la última versión de sus caricias. Remolco al cuerpo. Borro la primera y la última persona de mí. L'amore stanca. L'amore stanca. Emprendo una caminata circular por la fuente de la Plaza Matriz. Giro. Giro. Cada vez más rápido. Partes de una armadura se incrustan a este cuerpo. Recojo como al pasar entre hierros retorcidos un mechero dorado con piedra de nácar. Prendo el cigarrillo. Transito detrás del humo, el paisaje. Prendo el cigarrillo. Transito detrás del humo, el paisaje. Es
desde la posguerra onírica. Prendo el cigarrillo. Estoy en algún lugar del desierto, invocando a Dios con la cara cubierta, descubierta de arena. Y no sé cuál es el camino. Y no sé cuál es el camino. Una canción estúpida gira, gira alrededor de la luna. Mientras la penumbra se me entierra hasta la cintura. Como un caballo negro. De mi boca nace lava del escándalo, un líquido rojizo, un líquido rojizo que nace de tu cabeza sangrante entre mis manos. Conduzco tu mitológica testa con los ojos de muerte abiertos hasta lo alto, hasta lo alto del campanario. Invoco mirando al cielo a la diosa que en el penúltimo sueño me encomendó la difícil tarea de forjar un escudo de oro con tu rostro fulminante. Desde lo alto grito a toda la ciudad. Con el escudo en alto grito a toda la ciudad. ¡Soy el héroe! El amante. ¡El amante! ¡Soy el matador! ¡El telépata! Sudor caliente por mi encandilada frente afiebrada. El calor corren gotas por la frente y la gente. Gothic Beach es un poema y que está en la puesta en voz, obviamente, de su autor, Luis Bravo. Ustedes ya lo conocen, obviamente, la voz de Luis Bravo. Fue editado en 1998 en CD-ROM, en el 2008 en CD y DVD. Y bueno, la música, entre otros, está coros, teclados y otras. Estaba Álvaro Pasquet y Emil Montgomery. En los coros estaba Claudia Méndez y Álvaro Pasquet. Reitero, la puesta en voz estaba a cargo de su autor, Luis Bravo. Aquí a La Máquina de Pensar llegaron muchos libros, simplemente quiero mencionar algunos: Prontuario de Comediantes, de Criatura Editora, Fábulas y Parábolas y Paradojas de Leo Maslí, también de Criatura Editora. Son dos libros que apuntan, creo yo, al humor. Vamos a ver, también llegó de Yagurú de a Ratos, de un libro de Ana Fornaro, y Cuando Nicasio Duerme, Nadie Duerme, de Rafael Varela. Este es un libro infantil que sacó el primer premio ahí en el concurso de Banda Oriental y la Cooperativa Bancaria, y viene con ilustraciones de Renzo Baira. Después también nos viene un CD, Los Paquidermos Semirrápidos, que es un cuarteto de hard rock psicodélico que va a venir, son argentinos, vienen aquí a Montevideo y nos enviaron esto. Vamos a ver qué es, son los paquidérmicos. También recibimos la revista América 21. En fin, ya está. Y recibimos sobre todo la revista Mal Dolor, se me escapaba, que Mal Dolor es obviamente una revista
que tiene más de 2 décadas en Uruguay, una revista cultural, jugada a lo cultural, y debe su nombre, Mal de Horror, a el personaje de los cantos de Mal de Horror, el personaje central de la obra de Isidoro Ducasse. Pero ahora vamos a dar un volantazo y vamos a decirles que vamos a escuchar lo que dijera la exposición de Gerardo Ciancio en el encuentro que hicimos sobre literatura breve y nuevas tecnologías. Ustedes saben, Gerardo Ciancio, el profesor Gerardo Ciancio, es crítico literario y es poeta, y en este caso nos habló de una forma breve, el haiku, esa forma breve oriental, pero todas las veces que ha sido utilizada, o tras una panorámica, todas las veces que ha sido utilizada por los poetas uruguayos, o sea que una forma de escribir el haiku que es oriental, que viene de Japón, y los orientales de Uruguay, cuántas veces lo han usado, que vaya si lo han usado. Todo esto en la voz del profesor Gerardo Ciancio. Hola, buenas tardes. Recién, esto es bastante autorreferencial, porque sonó el celular y era Antel que me mandaba un texto breve sobre ahorrar energía. O sea que es interesante, ¿no? Es interesante que un lector del siglo XXI cuantifique en caracteres un poema de Vilariño. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero me parece interesante, ¿no? No se me había ocurrido. Ni creo que haya idea. Pero bueno, son las tecnologías que hacen que uno pueda hacer ese tipo de mesura, ¿no? Medir un poema de idea en caracteres. En fin, yo iba a hablar de las formas breves, básicamente de tradición, básicamente oriental, pero japonesa, dentro de lo que es el panorama más reciente de la poesía uruguaya, o por lo menos contemporáneo y reciente. Por supuesto que no voy a leer todo este texto que tengo aquí, sino trabajar en base a algunos ejemplos. Más que mi voz, voy a poner la voz de otros con algunas explicaciones en torno, ¿no? Son muy conocidos los 2 tomos de haikus. Cuando hablo de formas japonesas, hablo de algo que ya es muy complejo, porque es otra lengua, que la adoptaron en muchos países, la forma, la estrofa japonesa de haiku, o haikai, o hoku, que a su vez deriva de otras formas, el choka, el renga, el sedoka, y esto es complejo, pero Basho, en realidad, en el siglo XVII fija las pautas del haiku, con su métrica conocida, sus 17 sílabas, que en realidad en japonés tampoco son sílabas. No obstante, el español, empezando en Tablada y luego Borges, pero la japonería de del modernismo y del posmodernismo, y hablo del cambio de entre siglos XIX y XX, que está ocurriendo hoy un fenómeno similar al cambio de entre siglos XX y XXI, que todavía no lo hemos madurado del todo, ¿no? Seguimos hablando de este siglo como si fuera el XX, y hace rato que entró el XXI, ¿no? Y la propuesta era esa. Mario Benedetti publica estos 2 tomos importantes, allá uno es creo del 99, Rincón de Haikus, nuevo Rincón de Haikus es dos o tres años después, del 2001, pero en el primer tomo se preocupa, Benedetti leyó, puedo dar fe que tiene una biblioteca interesante de poesía japonesa, poesía oriental y haikus, no solo antologías, sino también textos teoréticos sobre estas formas, que se preocupó, si bien manejaba varias lenguas, no es japonés, y lo dice en ese prólogo, y hace un estudio prologal de su primer Rincón de Haikus, que está firmado en Palmas de Mallorca en el 99, y ya luego saca un segundo Rincón de Haikus, con lo que tiene la transposición lingüística, cultural, pero sobre todo las flojedades de un autor prolífico. Tiene haikus muy interesantes, otros que no tanto, otros son meros juegos de palabras. Lo que pasa es que el haiku, en tanto género, dentro de Japón clásico incluso, fue cambiando, ¿no? El haiku tiene ciertas exigencias en sus formas más ortodoxas o ortodoxas, que hay que hablar necesariamente de las 4 estaciones, ¿verdad? Eso está muy pautado, tienen que aparecer referencias a las 4 estaciones del año, ¿no? Y por su relación de la contemplación casi zen interna del individuo y su tránsito por el tiempo o su no tránsito en las 4 estaciones.
Pero el haiku ha derivado también dentro del propio Japón en formas humorísticas o informativas, cuasi políticas. Se han hecho haiku enganchados, ¿no? Parecidos a lo que es el renga, o aparecen otros géneros como el senryu o senryu, en realidad, que también son practicados por poetas latinoamericanos de todo el mundo, ¿no? Ahora en el verano, invierno, en el invierno español este último, veía, no los compré al final, pero colecciones de haikus y tankas en catalán y libros sobre el tema muy bien prologados. O sea, que desde Ávila, un poeta Alencar, peruano radicado en Salamanca hace muchos años, trabaja en la Universidad de Salamanca pero vive en Ávila, me manda un libro y es de haikus. Son haikus que están traducidos al coreano y al japonés. Y así sucesivamente encuentro que posiblemente esta nueva época, las nuevas tecnologías, el nuevo sentir, las nuevas subjetividades, las nuevas relaciones interpersonales, los tiempos que son más breves para todo o que nos parecen más breves los tiempos subjetivos, hacen que estas formas lleguen tanto al lector como al productor de textos, entre comillas, eficiencia diferente, ¿no? A leerse Libertad, esta última novela de Freysen, o la última novela de Bolaño, ¿no? Parecería que, no obstante, la condensación, como decía Hegel en poesía, es muy importante en estas formas breves. Paso a Uruguay, no voy a insistir con Benedetti, que ha sido editado y reeditado y es más conocido el caso de él, pero sí me interesaba destacar un libro que conocí inédito y allá por el año 2000 en Posdata saqué una antología que todavía inédita de ese libro, Paseo en triciclo, del poeta Juan Cuña, en donde es interesantísimo porque se propone trabajar el haiku, lo logra más que Juan Cuña dominaba, era un autodidacta y dominaba estrofas clásicas. Y un día, bueno, esto del triciclo, ¿no? Bueno, son tres versos, y es verdad que es muy difícil esto de 757, porque es japonés, los propios traductores se complican con esto, pero escribe su paseo en triciclo allá por los 60s, y la Academia Nacional de Letras lo publica en Señal de Vida. Está en el tomo 3 de Señal de Vida, ¿no? Del libro que escuché hace un tiempo, un espléndido recital de Letromaquia que hizo Luis en el patio de la casa de García Zúñiga, ¿no? Rescatando este libro, que yo creo que es un taller literario. Cuña los tenía en su casa, los 46 tomos, su viuda los tuvo hasta que la convencieron, bueno, vamos a publicarlos. Pero fue un avanzado, ya estaba haciendo haikus cuando en Uruguay pocos habían ingresado, no han sabido en muchos sentidos. Para mí es el poeta que atraviesa el siglo XX y es una escuela literaria. Aparece un poeta, Alberto Villanueva, ya hablo más reciente, ¿no? De la generación de la resistencia o post-resistencia, con una plaqueta, aquellas plaquetas de ediciones de Mirador. Varios poetas de la generación de Luis y publicaron allí. Se llama Haiku o Haiku, creo que no tiene tilde, no lo tilda, no es necesario porque el tilde tampoco existe en japonés, pero pues son ideogramas, son kanji, ¿no? Y quería leer de Villanueva, que no sé más de su obra, no lo he seguido, un par de haiku. Brote sagrado, raudo plumaje nibio sobre la ciénaga. Otro. La luna tibia vibraba en el estanque. Sin olvidarte. Recomiendo la lectura de Villanueva y de sus haiku, que hace lo que hacen muchos latinoamericanos y uruguayos en particular contemporáneos, de también traer al paisaje urbano, a lo que hacía Bayo o Chiqui o Buzón, los grandes teóricos y poetas de haiku japonés clásico, ¿no? Digo, siglos XVII al XIX, básicamente. Dice Villanueva: espero un ómnibus mientras bajan los árboles, la rubia tarde. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora vamos a continuar escuchando la exposición, la charla que diera Gerardo Ciancio en el segundo encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías en torno al haiku y su uso, su utilización en la poesía uruguaya.
En el 97, el Tito Esclavo, Iris Esclavo Armán, hermano del Cuque Esclavo, pero menos conocido que el Cuque, que ha fallecido el Tito hace un par de años, poeta, químico, docente, narrador, letrista de murga, dirigió un cuadro de básquetbol, estuvo preso por dirigir el laboratorio de la columna del interior de Tupamara, etcétera, etcétera. Y coordinábamos un taller allá en la parroquia de Atlántida, por supuesto gratis para gente que quería ir, que nos prestaba el cura un lugar allá en el año 95, y yo estaba muy embalado con estos géneros, y él se empezó a embalar, y publica en Sobre fugas y permanencias, un libro que publicó Vintén, que todavía se consigue de segunda mano, de pronto, Tancas. Pero Tito es uno de los tipos que yo conocí, y conozco, porque creo que anda por ahí, con una gran cultura tanguera, tenía toda la videoteca de Gardel, toda la discoteca de Gardel, y el tango, además de la murga, lo atravesaban. Tanca de Malena, la tanca que de alguna manera es un género que precede históricamente al haiku, pero desprende, ¿no?, sus dos últimos versos heptasílabos, o sea, tiene cinco versos. Como ninguna, Malena canta el tango, su voz perfuma a yuyos de suburbio cuando se pone triste. Y luego Tito tiene un sector del libro llamado La Tanca, en este libro sobre fugas y permanencias, La Tanca se pone lunfarda. Junó en la yeca a una grela con fiaca, medio mersuna, que ensaya un llanto en do, pero su fiolo en la naca. Y así, Esclavo trabajó con ahínco, con profesionalidad, explorando en el lenguaje el haiku infantil, destinado a niños. No está el lobo, juguemos en el bosque hasta que vuelva. San Severín, dime si soy cristiano, que me hincaré. Y en un notable trabajo de ese libro, Los haikus se van de murga, que él, sin saberlo, yo le decía, estás recreando lo que era la renga no haiku, que en japonés es el haiku enganchado en renga, que son los haikus enganchados, encadenados. Los haikus se van de murga, ¿no? Se van como continuando y enganchando, ya sea morfológica, fonológica o temáticamente, o sintácticamente. Desde el balcón de una nube de enero la luna mira, noche de ensayo, los futuros murguistas cantan callados. El redoblante anda haciendo arrumacos con la vecina, el sol entierra los ecos de 100 murgas en 100 esquinas. Otro autor reciente, o fallecido hace un tiempo, Rubén Dalva se fue cuando le hubiera gustado, un 5 de enero, casi que el Día de Reyes. Yo lo recuerdo bien porque me iba de vacaciones y me fui al velorio y me fui al otro día de vacaciones. De Rubén Dalva, poeta y narrador, que pasó más o menos inadvertido de pronto por la crítica y que tiene también sus pros y sus contras en su escritura, pero ha dejado una escritura que por lo menos en un sector a mí me interesa. Como La red en la azotea, ¿no?, experiencia de su visita a su hermano loco, poesía de la locura, y sobre todo este libro Haikumanía, ¿no?, un juego en donde él se lo dedica a Benedetti, embalado con los haikus de Benedetti, pero son de altísima calidad algunos de ellos. Es un libro enteramente de haikus, publicado por La Gotera en el 2001, editorial que desapareció. No me suceden la costra ni la piedra, solo mis pasos. Te lloraré como lloran en sueño los dinosaurios, el intertexto, ¿no? Solo en tres versos y 17 sílabas, toda la vida, ¿no? Muy, muy metapoético este texto, ¿no? Muy metaliterario, si se quiere. Alza un oasis en tu desierto seco, verás el agua. Estoy leyendo algunos nomás. Ya lo sabemos, existe un dios ateo en el infierno. Esta exploración de muchos otros poetas, pero los que, digamos, operaron dentro del formato o intentaron operar dentro del formato tradicional japonés son los que traté de focalizar, los que pude ir rastreando. Hay otros. El narrador, conocido como narrador, investigador, docente y poeta Leonardo Rossiello, que vive en Uppsala, en Suecia, que estuvo este verano acá, pasó inadvertido, fue un taller de Mercedes a leer, leyó allí tankas y haikus. Tiene inédito un libro de tankas, haikus y senryus, pero bueno, está por publicar ahora uno de tankas, espero que aquí en Montevideo. Pero ya tenía publicado él en Lund, la ciudad de Suecia, un libro X2000 de haikus,
lo había publicado en el 2001, no llegó a Uruguay ese libro, a no ser por regalo, trasvaso de autores, no circuló. Pero voy a leer un par de haikus de Rocielo, Leonardo. Ahora está firmando de vuelta Leonardo Rocielo Ramírez. La soledad, una hidra amorosa en el baldío. Otro, virtual, repleta, insatisfechísima la papelera. En este último libro de haikus y tankas, como está inédito, voy a ser más cuidadoso, voy a leer un senryu, es senryu, 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 en japonés es aguda la palabra, es muy parecido en su formato, en su diseño, ¿no?, en su convención formal al haiku, pero no está atado a, por ejemplo, la teoría de los cuatro estaciones o a ciertos elementos ideológicos y contemplativos que el haiku está más atado. Senryu es un poco más libre en ese sentido. En un sector del libro que no va a salir, que por ahora está inédito, se llama Asombro de las sombras, un senryu de Rociero. La podredumbre viaja a la eternidad en catafalco. Y quien ha escrito senryu y ha publicado y le ha ido muy bien, y es un poeta que nos importa, que está en San Pablo, pero también esta sensibilidad del entresiglo lo ha tocado por su fina sensibilidad, que es, ¿verdad?, Alfredo Fresia, en su libro Senryu o El árbol de las sílabas. Voy a leer algunos dedicados a Enrique Fierro. Es un libro del 2007, lo publicó Leonardo Rizzo. Tablero al sur, saltar las casas muertas, dar blanco en verso. Son 17 sílabas, agua honda de un Amazonas. Me gusta muchísimo este salto de la forma a la profundidad del misterio, ¿no?, que es el Amazonas. Un buey contiene en sí a todos los bueyes. ¿Qué hay en un hombre? Es un caballo, es todo de los caballos, y no relincha. El libro de Alfredo se consigue todavía. Quería pasar a otra experiencia curiosa que está en pantalla desde que comenzó, de Rosana Malaneschi, que está aquí presente en la poeta, y le agradezco que me pasó este material, que está publicado en papel, ¿verdad?, en la revista Diseño, ¿no?, Pulso, que es una revista de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Ort. Está publicado parcialmente, esos dos no están, está uno de esos publicado y el otro aparece en otro material. ¿Pero por qué los puse en pantalla? Porque Rosana lo que hace es un trabajo en donde aprovecha, y esto es interesante, cuando la gente se pone muy en la doxa, no, el haiku, es imposible, bueno, sí, pero es una forma breve, y eso está hecho, allí lo ven, ese alfabeto, ¿no?, hay incluso unas grafías, está hecho en colaboración con Viviana Barletta, para chicos disléxicos. A mí me tocó particularmente, lo digo porque cuando existía, que fue desarmado el Instituto Magisterial Superior, yo hice la especialización en adolescentes con dificultades en lenguaje. Egresé de allí y estudié la dislexia, ¿no?, que es un síndrome neurológico persistente, ¿verdad?, y de abordaje múltiple. A la mar baja la pájara mañana, plumas del alba. Otro, al sanar almas la maga mar encanta, callan las hadas. ¿No? La literación, la paronomasia, el juego con la A. El chico ve la grafía, el síndrome complejo, este que es la dislexia. Puede ser que este material, ¿no?, habría que comprobarlo clínicamente, ayude. Rosana, en Doblete 3, taller de tipografía que publicó Maca en Yaguru y en colaboración con la Universidad Ort, publicó otro también que está vinculado, creo que al mismo problema, pero más bien apuntando a lo gráfico. Pero tiene que ver más con lo grafemático, ¿no?, que con lo fonético, ¿sí? Ahí lo tienen presente, gato gris el día, agazapado está, gotas de lluvia. Y me gustó esta mirada terapéutica, clínica, guión estética sobre el haiku. Alejandro Tuana publica Oriental, en un libro de los más recientes sobre haikus que conozco, un libro interesantísimo, un libro que epilogó Bravo con un ensayo, el epílogo es un ensayo sobre el haiku. Más allá de que analizás la poesía de Tuana y que
Yo no lo conozco a Toana, me contaba Luis hace un tiempo que es un hombre que practica, lo vive desde adentro, las culturas orientales, el modo de ver la vida, el modo de concebir, ¿no? Su velan shao, si se quiere, pasa por ahí. Por lo tanto, es genuino que Alejandro Toana publicó en Yaguru un libro de haikus. Voy a leer algunos al azar, un azar que seleccioné, por supuesto hay una lección. El mar se corre, entran las brujas blancas, flujos del cielo. Otro, cuánta arena, lejos se desnuda el sol, muere un día. Un libro que conseguí en la feria, reconozco, no sé quién es la autora, el apellido, conozco una poeta joven del interior, del litoral, con este apellido, o es muy similar, Marta Torres Jorajuría, pero no es la misma persona aparentemente por la edad, es una edición de autor. Tiene un estudio sobre el haiku, el libro, publicado en 2004, se llama Haiku, Brevedad y Silencios, con una bibliografía además interesante sobre el género. Por eso hay que, digamos, no despreciar nada de lo que está alrededor de uno. Y seleccioné dos haiku de Marta Torres, a quien no conozco, libro que no tenía idea que había aparecido en Uruguay, está circulando, es una edición de autor. Sauce dormido, sube la luna llena, sombra en su estampa. ¿No? Tiene un retorno más a lo, al haiku clásico, más bayo. Tiene este otro que viene al caso, Haijin, silencio. No dije lo que dije, contemplo y callo. Haijin es el haikusero, es el autor de haikus. Así se dice en japonés, ¿no? Al que hace haikus. Me pareció interesante que ella lo mencionara. Para ir terminando, Horacio Santana, un poeta de Colonia, tiene un libro de haikus que aparecerá de pronto en un tiempito, se llama Haiku o Haiku al natural. Leo dos de Horacio Santana, dice, poeta poco conocido, es pintor, tiene obra narrativa publicada, es de Colonia, vive en Colonia Sacramento, ahí en su, tiene un hostal ahí en Colonia. Tuerces caderas de la noche al día, rosa lunera. Porque son haiku dedicados al mundo afro, las posibilidades de género. Torneas parches del chico al repique, el piano sana. Sombrilla ella, el gramillero, bastón, candombeamos, dos haikus afros. Y por último un experimento que me pareció interesante porque este libro Motivos que publicó Yaguru el año pasado, del poeta y profesor Jorge Hernández, confieso que me lo alcanzó hoy el libro, pero lo vengo leyendo hace mucho tiempo, porque lo leí en Word, después en PDF, versiones del libro. Tenían otros subtítulos, creo que vos mismo lo aconsejaste con el tema de títulos, según me dijo, era por amor, por ellas, y ahora son verbos las secciones, y la contratapa será Cerveleche, pero yo conocía el libro y me interesaba el fenómeno. No son haikus, el charlamos mucho este tema hace un tiempo, hace un par de años, o más quizá, o tres, cuatro. Él renuncia al haiku, pero se queda en la forma breve para no atarse a un género, por los temas que él consideraba. Uno, por ejemplo, la segunda sección tiene que ver con el tema político. Leo un texto de votivos, se llama el libro. Votivos, ¿no? Ofrendas, en ese sentido. Son cuatro versos. Las manos en cadena silencian voces enlazadas. La tierra ausculta pasos, memoriza latidos desaparecidos. Es un texto político, evidentemente, pero él prefirió evitar el haiku. Bueno, por negación del haiku lo presenté. Y por último, un género, pero como él habló ya de epigramas, era Limericks, el género inglés, que justo tradujo Sarandí Cabrera, está publicado en Vintén, y solo conozco que haya escrito un libro inédito de Limericks, un poeta que está en Gotemburgo, Ever Abi Morad, ¿verdad? Se llama La rebelión de las mariposas, de Limericks, que él me lo pasó hace ya como 3, 4 años. El Limericks es un texto que tiene también un formato particular, ¿no? Desde el punto de vista de diseño estrófico, no vamos a entrar en el caso, pero permite versos más extensos, de 11 y 7 sílabas. Es inglés en su origen, es humorístico, y uno que traduce Sarandí. Si querés, léelo vos. Esto es de Limericks, epigramas ingleses, versiones del año 98, Sarandí Cabrera. Una vez junto a una dama me senté en una fiesta, pero lo triste es que sus ruidos intestinales
eran fenomenales. Y todos me miraban. Ese fue. Está en inglés en su versión original. Y uno debe la Baimorad para terminar un limerick en honor a que no está. Y estábamos por presentar un libro en unos días en su ausencia. Antecedente del conflicto, de la rebelión de las mariposas. Y habla de la crisis. Desabastecimiento de comida. Corremos en gran loca arremetida. Nariz con mariposas. Cosquillas molestosas. Cuando estornudo, huyeron enseguida. Bueno, la máquina de pensar. De cierre de cuentas, la tiza que dibuja en la pizarra un hombre es tizne, polvo aglomerado del blanco, y un árbol, una casa, el sol, desde una mano, con una golondrina que vuela. La infancia es un error de ortografía, y cuando aprendemos a escribir, ya es tarde. Estamos diciendo, estamos escuchando a Jorge Mereta, uno de los grandes poetas uruguayos, sobre todo de lo que se ha dado en llamar el verso encofrado, es decir, es un gran sonetista, por ejemplo, en esas formas de poesía que no son poesía libre, sino que es verso medido. Jorge Mereta se trata de alguien que, bueno, que va a ser homenajeado, y queremos saber aquí en La Máquina de Pensar quién va a hacer el homenaje, cómo se va a hacer y qué tiene que ver con un documental llamado Jorge Mereta, La Magia Evolucionada. Juan Pablo Pedemonte, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Juan Pablo Pedemonte, fuiste el que hiciste el documental Jorge Mereta, La Magia Evolucionada. Exactamente. Integrante de la serie Los Pájaros Ocultos, Fondos de la Cultura 2011. ¿Cómo es? Contame un poquito lo del documental. Bien. Bueno, básicamente en realidad el documental que entra, como tú bien dijiste, en el marco de una serie de homenajes que se llaman Los Pájaros Ocultos, la serie. Es un documental, en realidad fue el primer documental que se me ocurrió hacer cuando leo la poesía de Mereta y luego conozco al autor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te gusta la poesía? ¿Sos lector de poesía normal o a veces? Soy lector también. Bueno, tengo algún libro publicado. Sos poeta. Sí, exactamente. Uh-huh. Es que un poco fue la idea congeniar el arte audiovisual, que es donde yo trabajo básicamente, tengo una productora, con un gusto, una afición que es la poesía, ¿verdad? Teniendo las herramientas del audiovisual, quise de alguna forma poder aprovecharlo y congeniar las dos disciplinas, ¿verdad? Y elegiste a Mereta porque obviamente, aparte de lector, entonces digo, en general diré que es así, digamos, todos los poetas, la gente que escribe poesía, es lectora de poesía, aunque a veces hay algunas excepciones, hay gente que escribe poesía y no lee tanto, pero digo, en general, son sobre todo primero lectores de poesía, y sorprende, tiene que ver el hecho de que vos como lector hayas elegido primero a Jorge Mereta. Sí, por supuesto. Es más, él de alguna forma fue el disparador o el motor inicial para que yo tomara esta idea de los documentales. Yo, habiendo leído su poesía no hace tanto tiempo, uh-huh. Lo llamé como para juntarme con él, me acuerdo en su domicilio de la calle Garibaldi. Ajá, sí. Y tuve una charla que la verdad que para mí fue reveladora. Esas charlas que a uno lo marcan. Uh-huh. Yo ya estaba fascinado con su mundo poético y me dejé deslumbrar también por su otro mundo poético, que era él como persona. Sí, en la conversación. Exactamente. Y eso un poco desencadenó la idea de hacer un documental con esta persona que yo consideraba que era un poeta que a mí me llegaba profundamente y que consideraba distinto a los demás, por lo menos uh-huh. desde mi juicio particular. Sí. Siempre hay también como una conexión capaz que... con el estilo de uno, con la química de uno. Y sí, o la sensibilidad, ¿no? Sí, la sensibilidad también. Pero se acercaba a esa forma de sensibilidad que yo por lo menos valoro. Ahí surgió la idea. Después, luego hice otro documental de José Parrilla, que es un poeta también un poco desconocido. Sí, el profesor de amor. Exactamente. Que ustedes también ya han hecho algún ciclo sobre él. Uh-huh. Así que en 2011 presenté
a los fondos concursables, un proyecto un poco mayor que era tratar de difundir artistas nacionales. Bueno, José Parrilla en realidad no nació aquí, pero... No, pero José Parrilla... No, pero Parrilla es uruguayo, ¿no? No es uruguayo. En realidad, cuando yo empecé con el documental, pensaba que era uruguayo. Y en muchísimos lugares está registrado como uruguayo, pero bueno, yo ahora tengo un contacto fluido con sus hermanas, y con incluso con su hijo que vive en Francia, en París. Hoy incluso me llamó el hijo. Y en realidad no están aquí, pero bueno... ¿Dónde nació? Vino de joven, nació en Niza, y ¿Es francés? Y después, bueno, él se desarrolló en Levens, y en Barcelona, en fin. Después de Montevideo, pero bueno, vamos un poco a lo que nos... Bueno, entonces ganaste los fondos concursables, digamos. La idea era rescatar un poco estos artistas que no tienen tanta difusión, o por lo menos no están en la palestra artística, sea literaria. También voy a hacer algún documental de algún pintor, pero en general tienen un poco esa característica, ¿no? Que para mí su obra no ha sido tan difundida como la obra merecería por su calidad, ¿verdad? Claro. Siempre está el juicio personal, pero eso me parece que es la mirada de cualquier realizador, ¿verdad? Siempre hay una parte subjetiva. En mi caso es esa, ¿no? Bueno, son estos artistas que a mí me interesaron, que considero que son trascendentes y bueno... Y en el caso de Jorge Mereta, la magia evolucionada, ¿qué se debe el título? Y en realidad eso estaría bueno, que se va a... La respuesta está un poco adentro del documental. En el documental, para perfecto, darte un poco, perfecto, perfecto. No, la pista en realidad es su concepto de lo que es la poesía. Esto de la magia evolucionada surge en los diálogos que él tiene con un gran maestro de él, que fue Walter González Penelas, que estaba también muy... Está muy relacionado con el libro La Rama Dorada de Freire, donde de alguna forma se une el concepto de magia con el concepto de creación. Y bueno, es un poco una concepción de poesía que él tiene, que él la desarrolla en el documental. Una pregunta, ¿el documental cuándo lo rodaste? ¿Cuándo fue más o menos la realización? Y en realidad empecé en el 2010. Lo pregunto porque sé que Jorge Mereta ha tenido serios percances de salud, bueno, que en algún momento fue a una casa de salud, Yo el documental lo inicié en la segunda mitad del 2010, lo seguí en el 2011, e incluso hice alguna toma este año, donde se nota en realidad ya el cambio físico de que fue totalmente favorable. Lo agarré quizás en el momento, en un momento bastante difícil, complicado, donde la verdad que, ¿cómo decirlo? La soledad fue su sí. Sé que tuvo estos años, si bien ha estado rodeado por algunos poetas, algunos familiares, ha sido complicado. Por eso me parece muy bien y te felicito, y queremos invitar a los amigos que se haga un homenaje a un poeta como Jorge Mereta, primero en vida, y después este homenaje se va a consistir en lecturas, músicas, etcétera, que la noche disponga, pero aparte en este homenaje se va a exhibir, creo yo que gratuitamente, este documental, Jorge Mereta, La Magia Evolucionada. Exactamente, en la calle Colonia, 2246 bis, esquina Acevedo Díaz. Y pregunta, ¿qué hay en Colonia 22? Es un estudio audiovisual, en realidad es donde yo trabajo, pero la idea era también proyectarlo en un lugar donde pudiera quedar totalmente oscuro, en pantalla grande, y bueno, tenemos un lugar donde se va a llevar bien. Y es un poco íntimo, ¿verdad? Tiene esa cosa también un poco íntima, que fue lo que Jorge en realidad quiso. Es decir, están todos invitados, pero él quería estar en un ambiente un poco más íntimo que un lugar capaz que más grande. Claro. O más abierto. De todas formas, yo supongo que está hecha la invitación, entonces igual es un homenaje público, ¿no? Que es importante que se lo haga. Esto, sin duda, es un homenaje público. Y bueno, y lo mismo para el resto
de los homenajes, porque en realidad este proyecto también tiene como cometido, una vez finalizado cada documental, poderle hacer un homenaje a bueno, al autor. Y decime, igual eso, digo, es muy dinámico después, pero ¿has pensado o tenés alguna idea de si se va a pasar en algún lado o no? Esa parte todavía no, de distribución. Sí, en realidad tengo puertas semiabiertas, digamos, pero evidentemente en cualquier canal, por ejemplo, exige una cantidad de documentales como para que el proyecto pueda tener continuidad. Vida. Sí, porque tampoco ellos pueden arriesgarse a la incertidumbre de que tenés 4 documentales y que los otros lo vas a producir o no. Pero en cambio, si se va con un número grande de documentales, con 12 documentales, por decirlo de alguna forma, ya se puede pensar en un ciclo de un año, ellos ya tienen la seguridad de que el material está pronto y que lo pueden pasar. Pero es la idea, sí, la idea es, porque también creo que a mí personalmente, obviamente cada uno, a ver. Juan Pablo, la música que está sonando quiere decir que nos están echando casi, se nos termina. Digo por si, redondear la idea, es que yo siento que hay un vacío cultural importante en el país y que los medios de difusión, salvo algún canal, no están haciendo énfasis en un tesoro que tiene la cultura uruguaya, que no está siendo debidamente. Totalmente acuerdo con ese diagnóstico. Aquí de La Máquina de Pensar tratamos de hacer esto, y te digo un detalle: es un movimiento que no solo de Uruguay, en general con todo internet y todo esto, está viendo lo que se llama la revisión del canon, donde se está descubriendo en países de América, ¿no?, en distintos países, poetas o artistas desechados en su momento por digamos el canon central. Así que digamos en esta tarea estamos todos. Te felicito desde ya, aunque no vi el documental, me gustaría verlo. Juan Pablo Pedemonte es el autor del documental Jorge Mereta, La Magia Evolucionada, un homenaje a este poeta, un gran poeta, que se va a ocurrir este jueves 28 a las 20 horas, no vamos a poder ir porque no está en La Máquina de Pensar, a las 20 horas, ahí en Colonia, esquina Acevedo Díaz, Colonia 2246, están todos invitados.